Hoy en el Tiramillas nos hemos detenido en un lugar que ni es pueblo ni es villa, pero es más larga que Sevilla. Bueno, venga, arranca. Arranca. Y cómo no, conoceremos la gastronomía de esta localidad famosa por sus bizcochos. Bueno, no sé, por sus bizcochos. Aquí en Sumilla son famosos los canutillos y el queso que hacemos nosotros, no sé. Ah. Pero el bizcocho está muy bueno también, ¿eh? Sí, sí. Pero primero catamos el queso, claro, ¿no? Claro, hay que catar queso. Sí, conocerlo. Es que no me entero, ¿eh? ¡Qué sabor! ¿Te gusta? Buenísimo. Pues también voy a probar los bizcochos, ¿vale? ¡Órdago! ¡La cosa! Aquí son importantes las apuestas. Y las de Ricky Olas. ¡Venga! ¡Oh! ¡Hoy levantamos Sumilla! ¡Venga, que ya tienes el récord! Despertarse y asomarse a la ventana es un placer para todos los sentidos. Sumilla, ubicada en la comarca de Malerreca, es una de las localidades más pintorescas. Pero su historia también está ligada a la de aquellos vecinos cuya única oportunidad fue emigrar a América para salir adelante. Sin oportunidad de futuro, tuvieron que hacer las Américas y algunos no regresaron. Todos ellos contaron la historia de su pueblo y explicaban a los americanos la belleza de sus montes, prados y la lucha constante por vivir en su caserío. Contaban que su puente fue uno de los más importantes del Reino de Navarra, que costó 800 ducados y que la falta de acuerdo entre los cuatro pueblos que debían costearlo retrasó 11 años su construcción. Se acordaban de su río, el Bidasoa, que a veces se enfadaba y se llevaba por delante casas y campos. Era entonces cuando se acordaban de su santo, San Tiburcio, siempre vigilando el caudal, que por cierto separa la localidad en dos barrios. Y cómo no, también enseñaron a sus jefes la riqueza de su gastronomía. Más de uno aprendió a hacer chistorra, a elaborar pan debajo de la tierra y a endulzarse con un canutillo de Sumilla. Qué pena que ya no se elaboren en la localidad que los ha hecho suyos. En fin, hoy intentaremos dar con la receta y, cómo no, escuchar las historias de sus vecinos. Testimonios que, de no recogerse, se perderán en el olvido. Bienvenidos a Sumilla. Hola, Paco. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada. A Sumilla. Encantada de conocerte y de estar en esta localidad navarra. Me ha gustado siempre investigar sobre cosas que tuvieran relación con Sumilla y bueno, aquí donde estamos, siempre durante siglos fue la plaza. Yo recuerdo pues aquí en tiempos cómo se celebraban en las fiestas patronales los bailes de la noche. Aquí en ese rincón donde está el coche se montaba un kiosco de madera, se adornaba con boj y flores de papel y ahí se ponían los músicos y en toda esta zona se bailaba. Esta es la casa consistorial, que es de mediados del siglo XIX, y ya aunque no se ve muy bien, ahí pone que era, en aquellos tiempos se le llamaba Plaza de la Constitución. Anterior a este edificio, el primero que hubo era del siglo XVII, y anteriormente no había nada ahí, era todo diáfano, y aquí se celebraban reuniones. En 1552 hubo aquí una reunión, en esta zona, ahí había unos nogales enfrente de esta casa, y ahí debajo de los nogales se juntó el concejo para decidir a ver qué se hacía con el puente, ¿no? Entonces hubo una subasta y en esa subasta un señor que era de aquí, del Palacio de Suiza, pues ofreció 800 ducados como oferta para construir el puente. Lo que pasa que luego, desde el 1552 que se hizo la subasta, se tardó 10 años en empezar las obras, sí. Sant Esteban, Sumilla, Narbarte y El Gorriaga. Bueno, los cuatro pueblos se repartieron el coste de la construcción del puente, los 800 ducados y también algunos vecinos foráneos que había. Este puente, además de unir los dos barrios,
unía los montes de Bidasoa, que son aquellos del fondo, y de Berroarán. Entonces eran ellos los que explotaban estos montes. Repartir los costes de la construcción del puente, eso alargó las cosas. Luego también, para hacer el puente, pues hubo que vender, pues de los montes estos que digo, de Bidasoa y Berroarán, pues carbón y madera. Luego además, los vecinos no estaban muy conformes, muchos de ellos, con la ubicación del puente. En 1562, el hijo, porque ya el padre había muerto, Diego de Subizar, fue el que se encargó y terminó la construcción de este puente. En las riadas de octubre de 1625 y de febrero de 1643, precisamente durante los carnavales, el río tuvo una crecida muy importante y se llevó dos arcos del puente. Una característica, un secreto guardado, que fue un puente muy importante en las comunicaciones entre Navarra y Guipúzcoa. Fábricas de Ugui, la fábrica de armas y la fábrica de pólvora de Pamplona pasaron por aquí siempre para llevar todos los bastimentos y todas las municiones y las tropas, pasaron por aquí. Entonces, dado esa importancia, las dos veces que el río se llevó en esos años los dos arcos, no solo tuvieron que pagarlo los cuatro pueblos, que ya he dicho que explotaban estos montes y todo esto, sino que se mandó que contribuyeran todas las merindades de Navarra. Posteriormente, en 1719, estuvo a punto de ser volado para evitar la incursión de los franceses en aquella época. Entonces, afortunadamente, la orden se anuló y el puente salió adelante. Estamos delante de la iglesia de San Juan Bautista, aunque el patrono de esta localidad es San Tiburcio. Primera iglesia, como decimos, es la de San Tiburcio, pero esta iglesia se hizo porque los vecinos tenían grandes dificultades para ir a los oficios divinos, porque resulta que tenían que recorrerse los 800 o 900 metros que había de este barrio. Y luego encima el río se llevaba de vez en cuando el puente de madera y no se quedaban totalmente aislados, con lo cual no podían ir y llegaron a utilizar incluso algún barco para poder cruzar el puente. Sí, sí. Hace 500 años, en vista de que no estaban conformes con esa situación, pidieron permiso e hicieron aquí una iglesia en 1550. Es curioso porque era de madera. 80 años o así después se construye otra iglesia. Las trazas de esa iglesia las hizo Francisco Palear Fratín, que era sobrino del que hizo el proyecto de la ciudadela y las fortificaciones de Pamplona. A mediados del siglo XIX, 1800 y pico, se amplió. Vamos a conocer algunas edificaciones donde han vivido personajes ilustres. Vale. ¿Cómo se llama este palacio? Bueno, pues realmente se llama el Palacio. Por el aspecto que tiene, pues la gente le empezó a llamar el Palacio. Mandó construir a finales del siglo XVIII Juan Domingo Oteiza la Tasa. Este fue un caballerizo mayor del virrey de Nueva España. Entonces estuvo su época en América y, como un indiano, digamos, vino de vuelta a su pueblo y construyó este palacio. Bueno, Paco, ¿me estás haciendo andar? Bueno, es que el pueblo de Zumbilla tiene muchas casas, muchos caseríos. En el pueblo dicen que hay como unas 100 casas y caseríos otros tantos o alguno más. Una más, pero bueno, eso era en tiempos porque muchos de ellos se han derruido y hoy día no sé en cuántos quedarán. Entonces, además, es un pueblo que tiene extensión. Y por aquí pasa también la Vía Verde. Pasa la Vía Verde, que fue como un tren que hubo desde el año 1916 a 1956. Estamos aquí, tenemos la casa de Auloa, porque aquí nació en el siglo XVII Juan Zozalla Lecuberría. Este personaje se fue a América, entonces allí se dedicó en la zona de Ecuador, por aquellos mares, por el mar Pacífico, que se llamaba Mar del Sur entonces, hacer sus comercios, y en un momento dado, cuando él tenía unos 31 años así, estuvo prisionero, le llevaron los piratas a las Islas Galápagos y bueno, allí estuvo una temporada y consiguió salir de allí. Y posteriormente llegó a ser corregidor de Guayaquil y presidente de la Audiencia de Quito. O sea que, bueno. No le fue mal. No le fue mal. De todas formas, murió allí, está enterrado allí, o sea que de él no se supo más. Estamos ya en el palacio que fue Cabo de Armería. Cabo de Armería, el palacio de Subizar. Bueno, es un palacio, el originario, no se sabe exactamente de qué fecha es, pero en 1300 y pico
1384, pues ya existía, ya se menciona como Palacio de Subiza. El dueño era un tal Ochoa, Miguel de Ochoa, y después ese palacio, en el siglo XVII, 1662, la dueña, que era Felipa de Subiza, lo mandó reconstruir porque está desde cimientos, porque estaba en unas condiciones lamentables. Pues bueno, tiene su entrada con el arco de medio punto, tiene su escudete ahí en la dovela central. Por la parte de, que no vemos del otro lado, pues hay unas ventanas muy bonitas de tipo con arcos conopiales, etc. Aquí vivieron los señores de Subiza, evidentemente, que fueron patronos siempre de la iglesia primera de Zumbilla y de la otra también, cuando ya se hizo. Pero esta fue la primera, que es la iglesia de Santiburcio. Por eso este palacio, mucha gente lo conoce como Santiburcio, pero por su proximidad a la iglesia. Paco, muchas gracias por esta visita por Zumbilla. Pues nada, espero que haya aclarado alguna historia de Zumbilla y nada, hasta cuando queráis. Por cierto, aquí es importante el queso. Aquí es importante el queso, efectivamente. Además es un queso premiado y que bueno, lo hacen aquí en un caserío. Y que, bueno, espero que lo probéis, ¿no? Sí. Muchas gracias, Paco. De nada. ¡Adiós! ¡Zuri! Hola. Buenas, ¿Arcaiz? Sí, sí. Vengo del Consejo Regulador de Idiazábal. Ah, sí. Para hacer un control de calidad, para catar vuestros quesos, a ver si vais a tener un décimo galardón. Ah, bueno, ¿eh? Bueno. Sí, sí, me parece bien, pero bueno, igual primero antes que eso tendrías que ver, ¿no? Un poco cómo es todo el proceso y la materia prima y cómo sí. Se hace todo, ¿no? Sí. Antes de catar. ¿Tú crees? No sé, digo así, sin más venir a catar así. O bueno, es por ti, pero no sé. Vale, pues vamos a conocer la materia prima, las ovejas. De aquí se extrae la leche para hacer vuestros quesos. Eso es, de aquí extraemos parte de la leche y luego también compramos leche a los caseríos de alrededor y con esa leche luego hacemos el queso. Bueno. Aquí estamos. Aquí está la familia, digamos. Pues aquí tenemos a las ovejas. Que estas ovejas lo que hacemos es, se quedan cubiertas a finales de mayo. Luego en verano, pasan parte del verano en el monte y luego unos praus que tenemos también ahí abajo. Y mientras están, digamos, gestantes. Y luego las traemos a casa pues para parir ahora. Y ahora están pariendo ya. Y luego ya lo que hacemos es, a estas ovejas, una es de que tiene el cordero, luego se les aparta el cordero. Y otros se venden los corderos y esas ovejas las empezamos a ordeñar, que sería la campaña de ordeño, que coincide justo pues, con la del queso. Finales de octubre, de noviembre, pues a mediados de junio. Arcaiz, ¿has aprendido el oficio de tus padres? Sí, sí, bueno, siempre he conocido aquí todo este tema de la quesería y todo esto, y sí. O sea que desde muy pequeño has estado entre ovejas, entre quesos, sí, desarrollando hemos nacido aquí, entonces es lo que hemos visto y lo que hemos mamado uno al final. Vosotros habéis conseguido 9 nominaciones del Consejo Regulador de Idiazábal, ¿no? Sí, es el premio a la regularidad que se llama dentro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Idiazábal, que es como... Pues ahora, ¿no? Que vienes tú, nos haces una cata, entonces con ese queso, o sea, con esa cata, digamos, se consigue una puntuación durante todo el año y al queso más regular le dan un premio. Entonces ese premio es lo que hemos sacado durante 9 años, sí, sí, sí. ¿Y tus padres están orgullosos? Sí, sí, están orgullosos. Yo pienso que sí. Al final lo que decimos, claro, es un premio que en las ventas también repercute algo, pero más bien es, digamos, el premio a una labor, ¿no? Y a una trayectoria, digamos, profesional y a un trabajo, ¿no? O sea, mucho trabajo que se ha hecho durante todos estos años aquí, ¿no? Creo que eres guarda forestal. También, sí. También trabajo de guarda forestal todavía. La idea es ya dejarlo, ya dedicarme de lleno a esto. Pero bueno, ahí estamos porque nos gusta también y sí, sí. ¿Pero qué vamos a hacer en la denominación de Idiazábal? Si dejas el monte y te dedicas solo al queso, es que ya no vamos a tener más premios, quedaros. Pues en esta época estamos ya preparando ahora la quesería para empezar la campaña. Entonces, como veis, ahora pues aquí están los moldes con agua y detergente y un poco ahora limpiar todo y prepararlo. ¿Afecta este otoño que está siendo muy caluroso? Pues no, bueno, eso tú como técnica deberías de saberlo, ¿no? No, yo te estoy preguntando para saber si tú lo sabes. Ya. Este otoño que está siendo, digamos, bueno de temperaturas, pues siempre es mejor, ha salido más hierba, este verano también ha salido más hierba, entonces las ovejas tienen más que comer, están más gordas, digamos, o bueno, pueden producir más leche, ¿no? Entonces, al final sí que influye el tiempo. Y, por ejemplo, ¿qué le estresa a una oveja? A una oveja muchas cosas le estresa. Lo que hay que intentar es que la oveja viva tranquila, entonces cuanto más tranquila está, más leche da y mejor leche, ¿no? Y a la oveja al final, pues lo que le estresa puede ser, pues, el manejo que le hagas, ¿no? Digamos, o según cómo la tengas, en qué condiciones la tengas, cómo la cuides, todo eso, ¿no? Bueno, Arcaiz,
¿Qué queso elegimos para que lo cate? Bueno, no sé, eso... No sé, tú deberías saberlo, ¿no? O sea, tú eres la técnica y tú tienes que ser la que coge el queso que... al azar, digamos, ¿no? El queso que quieras, ¿o no? Ah, sí, pero ¿el pastor no elige un queso para llevarlo a un concurso? En este caso, no. En un concurso normal, sí, pero en este caso es la técnica, como bien deberías saber tú, no sé, uh-huh. Digo yo, no sé. Que la que viene y... Pero es un poco cirica, ¿no? Bueno, no sé. No, no, yo cirica no, 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 no sé. No. Yo... Sin más, es lo que pienso. No sé. Tienes que ser tú la que viene y al azar coge un queso que es el que catas. O sea, así sabemos que todo el queso que hay aquí, pues digamos, tú coges un queso representativo de lo que sería, o de lo que te parece a ti que sería el queso que hay en la cámara. Hace muchos años, antes de que se creara la denominación, entonces empezamos con nuestra marca, que era la marca Lizun. El tema es luego cuando surgió la denominación queríamos estar dentro, ¿no? Entonces entramos con el nombre de Endara y luego Mendaur, ¿no? Entonces esas son nuestras marcas comerciales, digamos. ¿Cuántos quesos tengo que elegir? Que no sean muchos, sino aquí me dejas todo, igual me arruinas aquí, tú. ¿Unos 20 se suelen llevar o no? ¿10? No, uno. Igual me llevo 3, ¿vale? 3, pero sí. ¿Tú son para catar o igual te lo llevas tú para casa luego? No. Porque... Vaya manjar que nos habéis preparado, ¿no? Bueno, ya que vamos a catar el queso, ¿no? Que sea bien acompañado. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que Rosa y Luis me quieren comprar o qué? Bueno, no sé. Igual sí, ¿eh? Te gusta mucho el queso, ¿no? Me imagino. Sí, me gusta, sí. Si no, sería imposible. Sí. El nuestro mucho. Y en general también. ¿Y soléis comprar otros quesos para saber cómo son? Nos gusta probar otros quesos también. Y sí. También comemos otro queso. Hay que olerlo primero. Primero se huele. Cogerías el cacho de queso. Pero bueno, yo te estoy explicando esto, pero es que esto... No sé, si eres la... técnica anterior lo deberías saber tú, ¿no? Pero es que yo te estoy analizando si sabes hacer todo el proceso vale. O no. Vale. Pues bueno, ahora lo olemos otra vez. Lo rompemos, a ver qué elasticidad tiene. Si es, no tiene que ser ni muy gomoso, ni se tiene que cuartear. Tiene que tener ahí un esto medio. Está bien de momento, sí, ¿eh? Sí, de momento. Vale. De momento un 10. Sí, bueno. Sí. Y ahora ya lo probamos. Por fin. Ha llegado el momento. Muy bueno. Bueno. Muy bueno, vale. Pero está un poco frío por la cámara, Arcaich. Uh-huh. Entonces, mira, me llevo estos dos quesos, uh-huh. ¿Eh? Pues que siempre se han solido llevar uno, no sé. Por eso te decía yo, no sé. Pero es que estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, adiós, bueno. ¿Eh? Adiós. Bueno. No sé yo, pero... ¿Cómo has dicho que te llamabas? Oye, Paula, ¿me das un poco de queso? Que me he enterado que has robado dos quesos. ¿Yo? Tú sí, a eso has venido. ¿Tú te crees que yo voy a robar queso? Ay, no me extrañaría con las cosas que se oyen. No me extrañaría nada. Se oyen muchas cosas aquí. Tienes cara de hambre, ¿eh? Sí, ¿tengo cara de hambre? Pues sí. Oye, Francisca, si te doy un poco de queso, ¿tú me cuentas alguna historia de aquí de Sumbilla y recordamos cómo era la vida antes? Bueno, procuraremos ser amigos. Hay un dicho que es, ni es pueblo ni es villa, pero es más largo que Sevilla. Eso es. ¿Y sí, eso sí. Qué quiere decir? Porque de terrenos es grandísimo. Por lo menos tiene 7-8 kilómetros. Y Francisca, has vivido toda tu vida aquí en Sumbilla. Nuestra vida fue muy dura. Mi madre, las cosas que vio mi madre. Solía hacer ella misma la leña en el monte, traía con un burro y hacía lo que podía. Todo ella misma hacía y todo lo demás. El padre era medio enfermo, no hacía nada más que su vida. Para ir a la escuela teníamos que dar de comer a los cerdos, a las gallinas. Todos los días nos mandaba a la escuela mi madre, eso sí. Vivíamos en caserío. Y además de renta, ¿eh? ¿Y había veces que había dificultades para pagar la renta de ese caserío? Hombre, pues sí, ¿eh? Porque nos pedían fanegas de trigo, de esto, los dueños, claro, para comer durante el año. Ya que dinero no había, pues alubias y cosas que se hacían, nos pedían y por San Martín había que pagar la renta. ¿Y había veces que la madre lloraba? Oye, ¿y muchas, que tú la veías, Francisca? Muchísimas veces, porque después el padre era un poco bruto y muchísimas veces lloró la madre. Como éramos las más jóvenes de los hermanos, a lo mejor me libré un poco más fácil.
pero mis hermanos trabajaron duro. Después fueron a la mili, en la mili murió uno, les tocó la guerra. Aquí también se arreglaban determinados matrimonios, entre los padres decían, pues voy a casar a fulanito, sí, con fulanita. Sí, 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 sí. Era un matrimonio con dos hijas. Y claro, se le murió la mujer. Pero él era viudo antes, no era padre de las niñas. Y al morir la mujer, se quedaron las chavalas ya mozas. Y a una le dejó embarazada. Y había un cura que no les dejó casar. No eran de la misma sangre, se podían haber casado. Y le hicieron casar con uno de Doña María. ¿Sí? Le hicieron casar. Pues fue la familia más desgraciada que pudo haber, porque él tenía la casa propia. Él les consumió la casa, les consumió todo lo que había, y las pobres mujeres tuvieron que salir como sea. Ya a las niñas les tuvo que dar a unos y a otros, y desapareció la familia. O sea que los matrimonios estaban arreglados. Sí, la mayoría. Tú te tienes que casar con este. Y había hasta chicas, había que buscaban un buen caserío para casarse. Y aunque no le quisiera, igual ellas mismas se casaban por... Cuando era de chale, el hombre o la chica son unos apoderados que tienen varias casas. La mujer llevaba en un burro el arreo con dos cestas. El ajuar, ¿no? El ajuar, el arreo. Llevaba todo el ajuar allí en el burro, ¿no? Más satisfechos que satisfechos. Y les pedían a las puntillas, sí. Sí, y les pedían a las mujeres el ajuar, ¿no? El ajuar. Y si no había boda. No tenía. Eso era una obligación. Claro, nosotros no teníamos esas cosas. Ver lo que pasaba. Pero sí, también la gente venía a Zumbilla para los famosos canutillos de Zumbilla. Sí, los canutillos eran muy nombrados. Mira, precisamente esa es la casa que hacían los canutillos. ¿En esta casa de aquí? En esa casa de ahí era la cocinera. Entonces no los probamos nosotros, ¿eh? Los canutillos eran para los pudientes. ¿Y ya no hay? No hay. Canutillos de Zumbilla hay en los bares, si quieres, pero no son de Zumbilla, auténticos de Zumbilla. Oye, Francisca, ¿y por qué no hacemos un negocio? Yo te doy un queso y tú me consigues la receta de los canutillos de Zumbilla y así puedo empezar a comercializarlos. Oye, qué bien hablas, pero tururú. Porque ¿cómo que tururú? Eso va a quedar en Zumbilla. Eso no, o sea, eso es exclusiva para Zumbilla. ¿Y no me vas a dar la receta? No. Pues ¿sabes lo que te digo? Que te quedas sin queso. Ah, pues bueno, ¿y tú sin receta? Hola, Jesús Mari. Hola. Encantada de conocerte. Muy bien. Ya veo que me has traído un libro para regalarme. ¿Sí? Zumbilla, pueblo de emigrantes. Y hay que decir que de esta localidad salieron más de 300 vecinos. Sí, 311. Contamos en los últimos 100 años. Para trabajar. Trabajar en Estados Unidos. De pastor fuimos. Pues claro, aquí no había mucho trabajo y ya sabes, en aquellos tiempos pues había que salir a alguna parte. Los chicos íbamos a América y las chicas iban a Francia, a San Juan de Luz y por ahí a servir. Y aquí no había nada. Entonces, tu padre creo que fue el primero que salió de tu familia, ¿no? Sí, en 1912, cuando tenía 18 años, se fue. América. Él y uno de Aldude, que se pusieron socios, pusieron un rancho, ovejas y estuvieron 13 años allí y volvió. Habría traído un poco de dinero y se quedó aquí. Compró el caserío y, bueno, dos o tres caseríos ahí. Se casó con mi madre y luego empezamos a ir poco a poco los hermanos. Porque de 11 hermanos, 9 tuvisteis que emigrar. 10 hermanos y una hermana somos. Bueno, éramos. Entonces estuvimos allí 9 hermanos de pastor. Y todavía hay 2
que viven, están en Arizona, y hay otros dos muertos allí. Como yo tenía 8 hermanos allí, pues quería ir yo también. Entonces, cuando cumplí yo 18 años, el mismo mes me salí para allá. ¿Lo cuentas ya en este sí, libro? Sí, ahí pone, sí. Y el día más triste de mi vida era el 27 de junio de 1967. Sí, el día que salí de casa, sí. Porque mi padre ya estaba enfermo y fui a las 6 de la mañana a despedir. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, pórtate bien y adiós para siempre. ¿Y tu madre cómo lo vivió también aquella despedida? ¿Ya? Pues muy mal. Luego le di 2 besos a la madre y tuve que salir con la cabeza bien agachada. Y allí pasé pues 9 años luego. ¿Estuviste? Primero estuve 5 años sin venir y luego fui a Wyoming a trabajar en construcción y minas y eso. Pasamos otros 4 años allí y volví. ¿Qué recuerdos tienes cuando llegaste a Fresno? Creo que con un cartoncito colgado. Sí, me mandaron de Nueva York a San Francisco en vez de ir a Fresno. Anduve perdido. Y luego en San Francisco me pusieron en un avión, yo creo que era de militar, porque todos iban vestidos de militar. El taxista te llevó al hotel Iturri. Sí. ¿Y cuando llegaste allá y sabían hablar vasco? Pues es que me cogió un negro que medía 2 o 3 metros. Era un altísimo. Y con un coche amarillo. Y me chocaba el teléfono que llevaba y el ruido que sacaba allí, clic, clac. Bueno, esto parecía aquello un... Bueno, no te puedo explicar. Y llegué a la puerta del hotel y leí que ponía Iturri Hotel. Y aquello me parecía que esto quiere decir algo. Entré allí adentro y todos hablando en vasco y... Entonces sí, seguro que puse otra cara. En California estuve muy bien 2 años, pero como no arreglaba los papeles el patrón aquel, pues tuve que cambiar a Arizona. Y ahí anduve bastante justo, porque fui a otro patrón y no me querían dejar, la emigra me andaba buscando y tuve como escapado así, pues tuve que ir a Arizona. Sí, Y entonces el suegro de mi hermano estuvo hablando con la emigra y me arregló los papeles. Si no, aquí estaba. ¿Y los malos recuerdos tienen que ver con el no saber nada de la familia, de tu padre que estaba enfermo? Sí, claro. Fui el año 67 y el 68 se murió el padre. Entonces, pues, tuvimos un golpe bastante... una noticia muy triste. Y al año siguiente se murió el otro hermano allí en accidente. La persona que peor lo pasó igual fue vuestra madre. Y mi madre siempre tenía intención de ver los hijos a ver dónde estaban enterrados. Y tuvo esa ocasión de ir allí y pasó un año en Arizona. ¿Allí? Sí. Y vio y se quedó más tranquila. Había días que eran muy tristes. Igual tardaban 8 días de irte con provisión y eso y... Estás en un monte que no sabes ni a dónde vas, es triste. Y si te pica una culebra, un cascabel de aquellos, ya adiós. Yo no sé si nos lo quieres contar, pero un hermano tuyo también, comiendo de una lata de conserva, sí, se envenenó. Sí, estando allá. El año 56, claro, antes de nacer yo se había ido y yo no le he conocido. Pero eso dice que había abierto la lata y todavía ahora están investigando. La gastronomía también ha sido importante y allí lo que hacíais era cocinar las alubias, el pan, debajo de la tierra. Sí. Y funcionaba como una olla a presión. Sí, 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 sí. Por cierto, ¿les enseñaste a hacer canutillos de Zumbilla? No, pero hacer cuajadas sí. Por cierto, ¿no tendrás la receta de los canutillos de Zumbilla? No, no. No te voy a dar la receta. ¿De los canutillos, no? No, no. No te voy a dar. Pues el libro sí. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Gracias, ¿eh? Hola. Venga, Jesús Mari, agur. Ahí está, Serengate. Hola, Itziar.
Hola, Paula. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Pues nada, que aprovechando mi visita a Zumbilla, he dicho, pues le voy a hacer un encargo a Itziar. Pues muy bien. Quiero un cuadro con dos quesos y con los canutillos de Zumbilla. Uh-huh. Ya que todavía no los he visto y son tan famosos, pues mira, me hago un cuadro con ellos. Muy ¿Qué bien. Te parece? Pues muy bien. ¿Sí? Muy ¿Y bien. Para mañana o así me lo puedes hacer? Ya. Tamaño grande, ¿verdad? Para mañana y grande. Hombre, pues me gusta este tamaño. Sí, sí. Mira, Paula, un cuadro de estos no se puede hacer de un día para otro. Y ¿no? Te explico por qué. Un cuadro de estos, primeramente, tiene una elaboración muy lenta. Esta pintura es pintura realista, entonces nos basamos en la realidad. Para pintar algo realista, te basas en la realidad y son tan complicados por eso, precisamente. Lento quiere decir que vamos a pintar por capas. Eso se le llama por veladuras. Entonces utilizaremos siempre óleos transparentes o semitransparentes y el proceso para conseguir el efecto de luz, profundidad y demás se hará capa sobre capa. Lo más significativo de una persona siempre es el rostro y la expresión de las manos. Mira, si quieres, te enseño un poquito cuál es el proceso. Este cuadro, esta imagen que vemos, es justamente de este cuadro que acabas de ver. Entonces, primeramente se ve el dibujo hecho sobre el lienzo con una preparación de un fondo especial y después empezamos primeramente a pintar lo que son las manos. No voy a pretender, esta es la mancha, primeramente, o sea, no voy a pretender de primera mano terminar esa mano, puesto que el resto de los colores van a condicionar esa mano también, ese color de esa mano. Aún sabiendo qué es lo que quiero, no puedo terminarlo desde un principio. Tenemos que ir primero las caras, después las manos y el siguiente proceso ya serán los ropajes. Bueno, pues ahora, Paula, te voy a enseñar los maniquís que utilizo con diferentes ropajes para que me pueda hacer una idea de los pliegues de la ropa, de la textura de esa ropa, las luces y sombras que genera esa luz en esa ropa. Entonces, en función de eso que estoy viendo siempre en la realidad, es cuando hago el cuadro. Sí, aparte de hacer los retratos, lo que intento es, me gustan mucho los animales, entonces juntar o aunar lo que son retratos, animales, paisaje, que sea todo uno. Entonces, como antes te he dicho, la complicación de un cuadro de estos, la pintura realista es complicada por eso, porque intenta reflejar la realidad y para el espectador es fácilmente detectable cualquier error. Si más aún estamos haciendo retratos, el error que podemos hacer es mínimo. Entonces tienes que ser muy, muy cauteloso, tienes que mimar muchísimo para que no solamente sea un retrato y sea fiel a la realidad, sino que puedas contar una historia con eso. Tiene que haber algo más, esos gustos de esa persona, esas aficiones de esa persona. Tienes que transmitir todo eso y además que quede alegre, que tenga vida, que lo veas y que haya una cosa de felicidad, que te apetezca mirarlo. Tienes que buscar esas cosas. Este cuadro me imagino que tendrá un propietario que lo está esperando para un lugar importante de su casa. Sí, además este tamaño lo elegimos o se hizo, mejor dicho, en función al tamaño que tenía esa pared. ¿Y suele ser frecuente que el propietario te diga por qué no sales tú en el cuadro? Bueno, esta es la primera vez que el propietario de un cuadro me ha pedido para salir junto con mis hijos en este cuadro. Entonces, la composición... no intento hacer cuadros originales como tal. Lo que intento es marcarme retos. Si antes haces retratos de una persona o de dos personas en un cuadro, ahora vamos a meter 7 personas. Y aparte, animales, paisaje, todo eso. Entonces, no es usual que me pidan que salgan los cuadros, pero bueno, si me lo pide y más a un amigo, por supuesto que sí. Cada vez que se acerca alguien al estudio y ver tus cuadros, y Itziar, ¿qué es lo que más te dicen? Que parece que están vivos los personajes. Sí, eso es. Entonces eso sí que me llena de orgullo, ¿no? El hecho de que alguien te diga que parecen reales, si justamente estás pintando pintura realista, ¿qué más quieres oír que eso? Un rostro es difícil de plasmarlo, pero un animal y en movimiento también tiene que ser complicado, ¿no? Para eso tienes que mirar y observar mucho a los animales, los movimientos, y de hecho para hacer un cuadro cinegético, pues tiro así como muchísimas fotos a un perro. Por ejemplo, cuadros de escenas cinegéticas como este que tenemos aquí atrás, lo que hago primeramente es sorprender al perro continuamente y sacar muchas fotografías hasta que dices, esta es la foto que yo quiero. Para pintar becadas, primeramente lo que hago es seccionar la becada y lo que hago es un poco de taxidermia. Entonces se trata de
abrir el ala en la posición que yo quiero pintar y en función a eso es cuando voy a empezar a dibujarlo. Este cuadro he tardado 10 meses en hacerlo. ¿10 meses? 10 meses. Desde que empiezas con la idea, plasmas esa idea en un boceto y después eso lo trasladas a un tamaño mayor. El boceto no lo hago en este tamaño, el boceto es en un DIN A4, en un papel. Entonces, cuando lo trasladas, a veces empiezan las cosas como a fallar y dices, uy, ¿esto por qué se descompensa? ¿Por qué no lo veo tal y como lo he plasmado aquí? Entonces, hay pequeños errores que dices, ojo, esto lo tengo que variar. ¿Y se puede borrar? Sí. Uh-huh. Ahora, se puede borrar cuando estás en el proceso de dibujo, eso es fácil. El problema es cuando lo has pintado y no estás satisfecha de lo que has hecho. Entonces, tienes que tener la suficiente valentía de coger y borrarlo. Y decir, y ahora voy a volver a empezar. Y tantas veces como haga falta hasta que quede como quiero, hasta que puedas pintar aquello que tienes en la cabeza. Iciar, pues hoy tienes un reto. Me tienes que hacer un autorretrato. ¿Tú crees que saldré bien? Tú vas a salir siempre bien seguro. No, pero me puedes borrar las imperfecciones. ¿Ah, sí? Y eso lo puedes mejorar, ¿eh? Vale. A mí el realismo este en el rostro tampoco hace falta que seas así muy exigente. Será lo que se pueda, que sí, me que sí. Además me ha dicho Rosa y Luis de la que sería Lizum, ¿sí? Que es un regalo. Ah, sí. Oye, sí, pues que les he caído muy bien y que me los regalan. Ah, sí. Pues ¿vale? Qué suerte, pues muy bien. Así que les pasas a ellos la factura, yo ni pregunto lo que vale, hemos vale, muy bien. Hala, adiós, adiós. Hola, Gabriel. Hola, tú. ¿Qué tal estás? Yo muy bien. Oye, que como no he conseguido dar con la receta de los canutillos de Zumbilla, igual me dices dónde están los hongos, que tú te conoces muy bien el monte. Pues por ahí y por allí casi seguro que si vas encuentras. Uh-huh. Y por allí también, ¿no? Probablemente. Y por allí también. Pues sí. O sea que en Zumbilla es un secreto lo de los hongos. En Zumbilla y en todos los lados. No se dice. Se dice, pero al revés. Gabriel, eres guardaforestal, podemos decir, guardamayor, ¿no? Uh-huh. La pesca, la caza, todas las cuestiones forestales. ¿Ahora es época de caza? Ahora es época de caza, ahora la paloma y la becada sobre todo. Y hay muchos vecinos que se cogen sus vacaciones durante este mes para poder disfrutar de la caza. Sí, sí, para muchos es su vida, o sea, están todo el año esperando esto. Y las mujeres contentas, ¿no? Pues me imagino. Un mes los maridos fuera de casa, pues imagínate. ¿Llevas cuántos años trabajando la madera, Gabriel? Pues casi tanto como llevo trabajando en el monte, pues desde el 87. ¿Y alguna vez vas por el monte y dices, este trozo de madera que está aquí tirado? Esta pieza en concreto es una verruga de... Deja eso ahí. No lo voy a romper, No, es para que sujetes esto. Ah. Esto es una verruga de un roble. Es un roble que cortaron hace unos 70 años y que lo dejaron tirado en el monte porque no valía para sacarle ningún producto comercial, vigas ni nada, porque eran todo verrugas, era muy deforme, entonces no valía para nada y lo dejaron allí. Yo lo vi y bueno, pues un día me fui con la motosierra y lo corté. Estaba en el fondo de una regata, en un talud, en una cuesta muy, muy pendiente y pesaba cuando lo saqué unos 70 kilos. Fue una pasada, pero bueno, él mereció la pena él. Y esto es... Un bolo. Es una bola, es de olmo, esto es una composición, esto es la tierra y esto es el sol. Sol. Y por eso hace esto, la pieza. ¡Hala! Esto es una verruga de acacia. Es como una especie de tumor, en sí no es un tumor, pero crece de la misma manera. Las células se multiplican de manera desordenada, digamos, en vez de crecer hacia arriba, pues crecen para todos los lados, entonces crean estas formas tan, tan abigarradas y tan, tan curiosas, ¿no? Y por ejemplo, esto de aquí... Esto es una bola china, esto está hecho en boj, es toda una pieza. Si lo miras bien, hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Se pueden hacer hasta de nueve, más grandes. Pues esto sí que es complicado. Sí, esto lleva... Es una pieza única que vas tallando y vas creando bolas dentro de la bola. Sí, la haces y dices, bueno, ya está, un reto superado. Un reto. Pero no... no le encuentro yo a esto... ¿No te gusta? No. No, pues trae, que ya me lo llevo yo. Con los trozos de material que sobran, pues los aprovecho. Baila bien, ¿eh? Sí. Y la que tienes en las manos, podemos decir que es para... No hace falta tener esa habilidad para tirarla y que... O sea, para mí bien, ¿no? Por ejemplo, sí. Por ejemplo. No hace falta atarle la cuerda porque ya está atada, se enrolla ella misma.
¿Cuál ha sido el trabajo más complicado que has hecho? Una escultura que me encargaron para un regalo de boda para un matrimonio de Sevilla. ¿Has visto alguna pieza que te guste y que digas, esto no la puedo coger? Ah, pues eso casi todos los días. ¿No ves sí. que estamos en el monte todos los días? Joder. ¿Y todos los días te entra la tentación? Que a gusto le metería la motosierra a eso, pero dices, no, no puedo. Además, tampoco vale la pena porque tienes piezas a punta pala. ¿Y a ti nunca te ha dado por el hacha? Sí, pero para rajar la leña, para calentarnos en invierno. ¿Y por el Erriquirolac no? No, o hay gente que levanta piedra y... ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues nada, me voy para Sumbilla, ¿vale? Pues ala, corre, que se te escapan. Esta no la quieres, ¿no? Y esta me gusta. Adiós, ¿eh? Espera, que voy detrás tuyo ahora. Muchas gracias. ¡Kaixo, Antxon! Hola. ¿Qué tal? Bien, ahora que sí, ¿no? Estamos aprendiendo muchísimo y creo que ahora vamos a hablar del deporte rural, ¿no? Tan importante en esta zona. Sí, sí, aquí hay mucha afición. En esta zona, en la comarca de Malarreca, mucha afición. Sobre todo la escora, ¿no? La primera apuesta que se hizo, según está escrito, la apuesta de hachas fue en 1803. Eso viene de los caseríos, el trabajo de los caseríos que se hacía, y entonces pues, la gente del caserío se iba al monte, ¿no? A trabajar. Como y se empezaron a picar. Sí. Allí se picaban. Entre ellos. Allí se picaban y después, cuando venían en invierno para el pueblo, pues hacían desafíos y entonces en el pueblo en invierno se hacían apuestas y bueno, se jugaba mucho dinero y era increíble. Ves ahora imágenes de las apuestas de antes y bueno, hay una apuesta famosa que hizo la escolar y mítico que Ramón Latasa de aquí de Sumbilla con Lucía. 18. Estamos viendo la sí. fotografía en la Plaza de Toros, de San Sebastián, sí. Ahora está derrumbada, pero entonces... Se quedó gente sin poder entrar porque no había entradas. 18.000 personas, 18.700. Sí. Se habría apostado mucho dinero. Increíble, según dicen caseríos, pero yo no sé, tanto como caseríos. Ya sé de un socio de la escuela en La Tasa, eso, la apuesta fue en 1959, ¿no? Y que había jugado más de lo que tenía. Y bueno, se repartieron el dinero y vino a casa y al año siguiente compró una casa en el pueblo con el dinero que había ganado. Entonces, una casa que hoy en día vale 40 millones, te estoy hablando. Entonces, era increíble lo que se jugaba. Entonces, era la gente que trabajaba en el monte, le pagaban cuando venían a casa, ¿no? Todo el trabajo que habían hecho en los 8 meses que habían estado en el monte, le pagaban cuando venían a casa. Entonces, como veían tanto dinero en un montón, pues se animaban a ir a la plaza y se jugaban y bueno. Antxon, en tu caso también apostaste, ¿no? Todos los dineros que tenías para sacar adelante estos dos ejemplares. Sí, sobre todo el último libro que saqué, de los 60 años de todas las apuestas que ha habido. Entonces me costó 28.000 euros, 1.500 ejemplares. Entonces tuve que sacar dinero de mi bolsillo y fue en plena crisis, a primeros de 2010, y bueno, al final todo salió bien, no me despedieron, pero y se vendió muy bien el libro, 1.260 ejemplares se han vendido y al final la cosa salió todo bien, pero pasé mis apuros, sí. Y ahora sí, estamos ante la estatua de Ramón Latasa, al que le has dedicado este ejemplar. ¿Quién fue Ramón Latasa? Fue un fenómeno dentro de la escora. ¿Qué logros consiguió? Aparte de llenar la Plaza de Toros de Donosti con 18.000 personas, que se quedase gente fuera. Eso, después un campeonato de España, después tiene el récord, un eucalipto de 5 metros de circunferencia. Era un eucalipto de hace 50 años que está seco, y entonces nadie se atrevía a cortar aquel. Cortó en 3 horas y 15 minutos. Es el mayor tronco que se ha cortado en la historia, ahí queda. Bueno, Antxon, pues muchas gracias. Vale, pues. Oye, y muchas gracias por los libros, ¿eh? Vale. Adiós. Que los disfrutes. Oye, perdona, creo que te has confundido, ¿eh? Que esto no es un banco, ¿eh? ¿Cómo que no? No, esto es una piedra de entrenamiento. Esto se levanta. Que estoy entrenando.
¿Cómo que se levanta? Esto se levanta al hombro. Esto se engancha de aquí. Espera, se levanta al hombro. ¿Ya me quito? No va a levantar a ti con la piedra y todo. No va a poder. Entonces tú vas esto a hacer. Esto es entrenamiento. Unai. Yo soy Unai. ¿Quién es? De ha sido. Zumbilla. 7 veces campeón de Navarra. Eso es. Consecutivos. Casi nada. Bueno, casi nada. Ya ha costado lo suyo, oye. Es para competir y eso ya. Ya pide entrenar un par de veces a la semana. Monte, si haces gimnasio, yo tampoco lo doy al gimnasio porque coges volumen ya tengo tanto como para arriba, para los costados, o sea que piedra. Nos comentaba antes Anchón que no solo es cuestión de fuerza. No, fuerza yo diría igual menos y todo, igual 70-30. ¿Cuánto pesa, por cierto? 100 kilos, que es piedra pequeña, ya ves que hasta 125, 150 ahí andan. ¿Y cuál es tu récord? En 2 minutos, 36 veces. Si quieres, te hago una demostración. Venga. Ya que está mi primo por Miquel, aquí. Miquel, ven por aquí. Venga. Que le ayudas a. Que esto a de normal es uno que levanta mano, y el que pone la piedra, que es mi primo Miquel. Venga, tienes 2 minutos. Me vas a hacer cansar. Venga. Miquel, ¿qué tal va? Yo muy bien, él me figuro que estará un poco cansado. ¿Y siempre le ayudas? Sí, intento. Cuando quieras, ayudo, paras, sí. ¿Eh? Unai. Ya estaba esperando, ¿eh? No me lo digas. Ya estabas esperando. ¿Es fácil conseguir una piedra de estas? No, hay que hacerlas. Una de estas buenas, 500 euros te vale. Hoy pues me la llevo. Sí. Me voy ya, que ya he terminado. ¿Qué vas a hacer? Visita, con la piedra. ¿Venderla enseguida? Claro. Intenta, oye. Me parece que no, ¿eh? Me voy con mis libros. Venga, pues, hasta adiós. Luego. Adiós. Gracias. Corre, corre. A decir un. Que por cierto, joder, se me ha ido la olla ahora yo.